Hola amigos, ya son las 12 de la noche y hoy vamos a jugar a las escondidas con las cuatro personas. El vecino, Luis, Mario y el rey de Burger King. Así que tienen 10 minutos para esconderse. Yo los voy a encontrar. Ok, pues yo no sé dónde me puedo esconder, pero bueno. Ok, pues yo no sé dónde me puedo esconder además. Ya está todo oscuro, pero nada. Yo no conozco bien esto, no he jugado a las 12 de la mañana como en un gran tiempo, pero bueno. Yo no sé dónde me puedo ir a esconder, la verdad es que bueno. Bueno. Siento que es mala idea porque la verdad es de que yo estoy alto y va a ser difícil de que quepa, así que ese es un mal lugar. Pero la verdad es que no entiendo. No sé dónde me puedo ir a esconder. Ok, pues vean amigos. Yo no conozco bien esto. Pero bueno. Ok, la verdad es que no sé dónde me puedo esconder. Pero bueno, dijo Miguel Ángel que podemos escondernos donde sea. Lo más posible es de que no sé. Yo no sé dónde me puedo esconder. Vean, ya todo anda apagado. Saben, ya todo se apagó, pero bueno. Ok, pues yo no sé dónde me puedo esconder. ¡Ay! ¿Qué es esto? No sé dónde me puedo ir a esconder, pero ya es que yo no conozco bien eso. Ok, pues yo no sé dónde me puedo esconder. O sea, obvio, me puedo. Me vine para acá a la cocina. Y esto se hace directo. Capo, ¿qué va en el refrigerador? No estoy tan chaparro. Bueno, no estoy chaparro. Oye, me puedo esconder acá. Aquí no me va a encontrar. Que tampoco, yo no sé dónde me puedo esconder. No sé. ¿Me puedo esconder en esto? No, mala idea, me va a encontrar primero, pero hasta aparte, pues yo no sé. Vean amigos, es que no mal veo. Vean, o sea, el vecino me ganó en mi lugar, pero me vale. ¿Me puedo esconder aquí? Sí, este también es un buen lugar. Sí, yo creo que me puedo esconder aquí, sí. No sé dónde me puedo esconder. No sé dónde me puedo esconder, pero ay, me escorcé. Bueno, no sé dónde me puedo esconder. Ya todo está apagado. No sé dónde me puedo esconder. Pero, o sea, está. ¿Qué? Ay, choqué. Bueno, yo no sé dónde me puedo esconder porque nada más veo esto. Ya sé dónde esconderme, ya sé. Corre. Me puedo esconder aquí, acá. Yo soy el único que me tengo que esconder. Yo ahora no encuentro un lugar. En ese lugar. Oh, ya me ganó el vecino. Bueno, no importa. Él es mi amigo. Pero vean. Oh, vean. Siento que eso es una mala idea. Pero bueno. Ya todo está apagado. Las luces. Bueno, no. Estas no. O sea, dijeron cuando se acabe el video, vamos a apagarlas.
y a irnos a dormir. Ese de ahí va a ser mi escondite. Amigos, comenten quién creen que va a ganar. Denle like si ustedes creen que yo voy a ganar. Comenten si yo voy a ganar. Suscríbanse para que yo gane. Activar la campanita si quieres que yo gane. Muchos minutos después. Pues bueno, amigos, ya pasaron esos 10 minutos. Ya voy a ir a buscarlo. O sea, estoy buscando y bueno, no hemos encontrado a nadie, pero vean. Hay que tomar rica agua. Okay, ya vamos a ir a buscarlos. Yo creo que va a perder el vecino porque él es el más alto. Bueno, yo les... El vecino es el más alto. El rey de Burger, el Burger King, es el casi más alto. Luis es el más casi chiquito. Y Mario, pues, es el más chiquito. Pero bueno, todos somos altos. Mario le pasa a Mimi. Y yo sé eso. No. No se ponga. Me puedo ir a... Vamos a buscar aquí. La verdad es que tengo muchos nervios. Espero no me encuentre. A ver. ¡Ay, el vecino! ¡Ya lo encontramos! Eres el primero, ¿ves? ¡Soy el primero! ¡Ay! Y yo pensé que yo iba a ganar. Ay. Ni modo, amigos. El vecino se... Bueno, ya encontramos a... Por fin. Pero bueno, todavía nos falta Luis, Mario, el rey de Burger King. Bueno, me voy a ir a la cárcel. Ya encontramos a alguien, por fin es el vecino. Bueno, todavía nos falta Luis, Mario, el rey de Burger King. Bueno. No sé. Me puedo esconder. Okay. Okay, pues. Hay que buscar primero de este. ¡Rey de Burger King! ¡Ya te vi! ¡Ya te tengo que correr, chicos! ¡Ya me encontraron! ¡Rey de Burger King! ¡Rey de Burger King! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! Uf, bueno. Bueno, no perdí, ¿verdad? No. No. Perdió el vecino. Eres el segundo en contra. Bueno, ya encontramos a alguien más, pero bueno, todavía nos falta Luis y Mario. Como ya saben, Luis lo podría encontrar en algún momento. Bueno, no sé por qué tampoco se va a poner. Esto se va a poner bueno, pero... ¿Está? ¿Ese no es Luis? ¡Aquí estás! ¡No! ¡Oh, lo perdí! Fue el cuarto, no, el tercero encontrado. Y ya ganó Mario. Mario ya ganó. Bueno. Amigos, dijo Miguel Ángel que ya ganó. ¡Aquí estás, Mario! ¡Sí, gané! Y bueno, amigos, ganó Mario. Y si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna notificación. Y bueno, amigos, nos veremos mañana.